El día de hoy vamos a hablar de un tema que está cautivando las redes sociales. ¿Cuál es? ¿Has visto el nuevo tema? ¿Por qué te dije que estudiaras? ¿Cuál tema? ¡El de oro! ¡Ah, el de El oro ahorita es tendencia en todas las redes sociales. ¿Por qué, carnal? La carne, manches, se está usando para todo el oro. A ver, ¿tú sabías que el pepino es bueno para la memoria? ¿Por qué es bueno para la memoria? Después pasarte lo encajaste y todavía no se te olvida. A lo que me refiero es que, mira, te voy a platicar mi experiencia cuando fui a Dubái. Sí, como si estas cosas pasaran. Fui a Dubái. Vi que el oro, carnal, lo usan para los champús. Lo usan también para las cremas, los perfumes. Es más, el oro se puede tomar, carnal, en agua. No se sangró. Échale una pepita. Habla de... ¡Hola, soy Pepa! ¡Ah! Una laminita, una pepita. Ajá. La ponen en el agua. La disuelven con electricidad. Le hacen una agua. Mamalona de oro. No mames. No, va de cuenta que te la tomas y te sabe a oro. Y esta me... Ya no más falta que me digas que también hay elotes con oro. ¡También hay elotes con oro! No seas mamón. Y te voy a decir una cosa. Si a la gente de aquí le gustan los elotes, el oro también les va a gustar porque está revuelto con el elote. Y te voy a decir otra cosa más importante. Comer oro te ayuda porque tu cerebro como que se conecta. Te da mejores ideas, piensas más, carnal. Eso le voy a decir a los comediantes que nos copian la rutina. Es que esas ideas valen oro. Si me van a mandar cadenas por WhatsApp, que sean cadenas de oro. No todo lo que brille es oro, güey. No, claro que no. Tu pinche cebo. Te voy a decir una cosa. Lo de los elotes con oro a mí se me hace que es buen negocio, ¿verdad? Pero lo de los champús, yo digo que es la solución para los pelones. ¿Porque les va a salir pelo? Ajá. No les va a salir pelo, pero les van a decir pelón, pero brillo como el oro, puto. Imagínate que comas oro y que vayas al baño, que no, mamá. Hay que hacernos plomeros, a ver si encontramos unas migajillas ahí tiradas o algo. Te voy a decir la verdad. ¿Qué? La vez pasada, ajá, comí oro, me gasté mis ahorros. Ya, y... mamón, si no tienes ni pa' frijoles y arroz, ya andas comiendo oro. Pues eran los tuyos, güey. Comí oro y le dije, pues, para ver qué se siente. Me dieron ganas de echarme un... ¿Cómo digo para decir pedo? ¿Un pedoro? No sé, un pedoro. Un pedorro. No, no, pedoro. Me eché un pedo. Manches. Cuando un señor que estaba detrás de mí se enojó, eso no huele a flores, le digo, pero huele a oro. Y puedes presumir cuando llegues a tu casa, decirles a tus hijos, hijo, traigo los pulmones llenos de oro. ¡Huevo! Como que está oliendo como que a fierro así fundido. Usted también puede presumir, compadre.